Nueva encuesta, nueva encuesta en los medios, en este caso en el Confidencial, y nuevo triunfo apoteósico de Ciudadanos. Y desde primeros de año, en estos dos meses, van cuatro o cinco, todas iguales. En esta creo que Ciudadanos saca 28% y PP y SOE más o menos empatados a 21. Incluso el SOE por delante del PP me parece unas décimas. Éxito rotundo. Bueno, de estos de Podemos bajan. Podemos baja porque, bueno, y baja poco para los disparates que hacen y dicen. Eh, éxito de Ciudadanos, insisto, es, ya, es, ya es un consenso. Que va a ganar las próximas elecciones, cuando sean, y que las va a ganar también las autonómicas y locales, que esas ya sabemos cuándo van a ser, en mayo, o sea, dentro de eh, 14 meses. En Asturias, en Oviedo, en Gijón, en Avilés, en Madrid, en, en todos los sitios. ¿Un éxito por qué? Bueno, pues sin duda por su apuesta decidida. Por España y por el patriotismo español. En otras cosas, Ciudadanos precisamente es un partido bastante ambiguo. Lógico, un partido nuevo, un partido de centro, pues es difícil de clasificarlo. Y bueno, da una para un lado, da otra para otro. Lógico, me parece que es puede no gustar a la derecha o a la izquierda, más o menos doctrinaria, pero es lógico, porque está en el centro y está, está empezando. Bueno, pues ahora ya no está empezando. Ahora ya es el primer partido en, en intención de voto. Eh, es más, en, en intención directa de voto se acaba su etaje todavía en esta encuesta del Confidencial. Ya es el primer partido y la clave es, no es eh, esas otras... Eh, vectores más o menos ambiguos, ¿no? la clave sin duda, sin duda, sin duda, es su apuesta por España, que se vio en Cataluña, en las elecciones de diciembre, donde es el partido más votado en Cataluña, un partido, digamos, españolista. Bueno, pues eso vale para toda España y se ven ve las encuestas. Así que tenemos un nuevo partido de centro derecha, un partido al día, con sus ambigüedades, como decía antes, pero un partido al día, sin pasado negro. Sin ningún pasado negro, cosa que no puede decir ni PP ni PSOE, de, Ciudadanos, es de, de Podemos ya ni hablo, porque en fin, no es que tenga pasado negro, es que tiene presente negro. Y que da esperanzas, da muchas esperanzas. Y como eso es lo razonable, pues la ventaja actual va a ir a más. O sea que tenemos un partido eh, ganador. Por otra parte, además, el centro-derecha eh, está en la mayoría absoluta, prácticamente en la mayoría absoluta. Y la izquierda en general, la socialdemocracia y otras izquierdas, como se acaba de ver en Italia y en otros sitios, se hunde. La socialdemocracia, el socialismo desaparece en Europa. Eso ya no es cuestión de España o de que cometa el PSOE más o menos errores, es que sencillamente desaparece la socialdemocracia. Así que ya sabemos que Álvaro Rivera va a ser el próximo presidente del gobierno y que, que Dios le dé salud y acierto, porque eso es bueno para todos.